hay un fuerte ejercicio de retórica alrededor del tema del feminismo. O sea, nos apellidamos con el feminismo permanentemente, lo realzamos en las efemérides, el 8 de marzo, el 25 de noviembre, ¿verdad? Pero no se traduce, ¿verdad?, esa gran visibilidad que se le da en acciones concretas por un asunto de voluntad política, de mirada crítica con relación a cuáles son realmente las demandas y las necesidades históricas de las mujeres, y por otro lado, que esa voluntad política, por ende, se traduzca en que quienes son designados y designadas para el impulso de estas políticas tengan a su vez las capacidades, porque definitivamente hay áreas de áreas y las áreas necesitan capacidades.